La hiperextensión de las rodillas. La hiperextensión de las rodillas es muy típica dentro de la danza clásica. En Danza Tu Aire llevamos 10 años especializados en enseñar ballet a adultos y debido a que el cuerpo adulto ya se regenera menos que el cuerpo de los niños, tenemos que llevar especial cuidado de que las cosas estén bien alineadas. Y que las rodillas estén hundidas para atrás no es una correcta alineación. Dentro del mundo de la danza hay profesores que abogan por esta estética, aunque no solo dentro de la danza podemos encontrar personas que hiperextienden. Hay personas que tenemos esto de serie, que somos laxos de ligamentos, no de músculos, de ligamentos. Y entonces los huesos, en vez de estar alineados, pues están un poquito más allá del punto cero. Eso quiere decir que puedes no haber practicado danza nunca y hundir las rodillas. Este tutorial se quiere centrar mucho en las personas que hunden las rodillas sin que nadie les haya empujado a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hundimos las rodillas, normalmente la sensación que tenemos es de que no están finalmente estiradas hasta que no las empujamos bien para atrás. Y esa sensación interna de esta es la verdad, mi rodilla no está estirada porque no la siento estirada, es la que más dificulta poner las rodillas otra vez en su sitio, como estaría aquí. Entonces, cuando seamos una persona que hundimos las rodillas o que nos han enseñado a hundir las rodillas, vamos a usar mucho la vista, porque la sensación interna está ya, digamos, trucada. Vamos a fijarnos en que el hueso del tobillo se alinea con la rodilla. Nada tiene que ver con ser elástico de músculos. Vamos a poder llegar a nuestra máxima elasticidad muscular sin hundir las rodillas. Lo vamos a hacer perfectamente. Hundir las rodillas provoca estas líneas más exageradas. Justamente cuando hundimos las rodillas, perdemos elasticidad en la parte de atrás, porque seguramente podréis ver conmigo que los gemelos que nacen de aquí, del tendón de Aquiles, y van un poquito por encima de la rodilla, es una distancia más corta de aquí a aquí que si la rodilla estuviese vertical. Eso quiere decir que el gemelo en posición de descanso, ¿sí?, no llega a estar tan estirado como cuando está aquí atrás. Aquí está menos estirado, es menos largo que cuando la rodilla está en su sitio. Así que, ¿cuáles son las desventajas de hundir las rodillas? Primero es que no ganamos elasticidad en la parte de atrás de nuestro cuerpo y además la postura de la espalda tampoco es buena. Esta es la misma bailarina que he usado al empezar el tutorial y aquí ella ya está embarazada. Podéis ver que cuanto más curva lumbar hay, más se hunde la rodilla para atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hundo la rodilla para atrás, la pelvis no está en su sitio. La pelvis es la cadera, no está en su sitio. Esto, si estáis estirando, no lo hagáis. El talón ha de estar pegado al suelo. Entonces sí que habrá un estiramiento. Si queréis más estiramiento, lo que podéis hacer es un pie plano, un flex, que diríamos en clase de ballet. Otra desventaja de hundir las rodillas, hemos dicho que la cadera no está en su sitio, es que estamos más bajitos. Cuando hundimos las rodillas, las estamos doblando hacia atrás. Por eso, la otra pierna, en general, dobla hacia adelante. Piernas dobladas, quiere decir que estoy menos alto de lo que verdaderamente soy. Cuando esta rodilla está en su sitio, la otra automáticamente también está en su sitio, para mantenernos nivelados. Así que
hiperextensión de rodillas, menos elasticidad en gemelos isquiotibiales, menos altura y además, lo que hemos hablado al principio, los huesos los estamos lijando sin querer. Los huesos, concretamente la rodilla, tiene los meniscos como unos cojinitos y luego todos los huesos tienen como una zona, como si estuviese forrada, que va a ser la zona de contacto. Esa zona ya está un poquito forrada porque se sabe que va a haber roce y el cuerpo, que es muy inteligente, ha puesto allí más cartílago. ¿Qué pasa? Que cuando la rodilla está hundida detrás, la zona de hueso que está en contacto es una zona que a priori no tiene protección porque no está diseñada para estar en contacto. Entonces, es más hueso contra hueso. Y cuando hay hueso contra hueso, actúan como lijas y se desgastan. Y sé que suena que no es verdad, pero lo notaréis. No rápidamente, pero como os digo, a medida que el cuerpo se regenera peor, a lo mejor 10 años después de estar haciendo esta posición, es que noto que las rodillas están mal. Muchos bailarines, de hecho, se les recomienda seguir bailando cuando se jubilan, pasan de hacer 8 horas a hacer ninguna hora. Entonces, los ligamentos, todo, el tono muscular lo pierden y los ligamentos, como están laxos, los huesos empiezan a rozar donde no tienen que rozar. Y lo que les suelen recomendar es que hagan un poquito de ballet. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque así coge tono. Y el trabajo que no hacen los ligamentos lo hace el tendón de los músculos. Vuelve a poner, ups, vuelve a levantar la rodilla a su sitio. Entonces, para acabar, os quería dar un ejercicio que podéis hacer. Este ejercicio es necesario una banda elástica. Podéis usar cualquier banda elástica, es decir, no hay como grandes calidades. En el Decathlon podéis encontrar una, las hay de diferentes durezas, eso sí. Las ponéis de manera que os hunda la rodilla para atrás y vosotros tengáis que resistir. Este ejercicio se puede hacer a pie plano, o sea, con los talones en el suelo. Lo que sí os recomiendo es que haya alguien mirándoos, sobre todo si... Para los dos casos, tanto para las personas que hemos aprendido a empujar y ya nuestro cuerpo ha incorporado eso como estirar la rodilla, como las personas que nunca, bueno, han sido presionadas para hacer eso, pero se les hunden las rodillas. Porque nos va a estar todo el rato diciendo, los ligamentos nos van a estar diciendo, no estás estirada, no estás estirada, no estás estirada, esta rodilla no está estirada. Y eso va a crear mucha controversia. Entonces necesitamos que alguien mire o incluso... Puede ser que pongamos un espejo para observar que no estamos hundiendo las rodillas. El hecho, diréis, pero ¿por qué tengo que dejar de creer lo que me dice mi cuerpo? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué no puedo confiar en mi cuerpo? Bueno, los ligamentos cuando están estirados están un poquito más largos. Y eso quiere decir que están como flojos, como cuando un elástico está podrido que se ha quedado blandito así. ¿Qué pasa? Que ellos, los ligamentos, no reciben ningún estímulo hasta que la rodilla no está muy, 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 muy atrás. Cuando está muy atrás, entonces es que ellos reciben un suave estiramiento. Y entonces es que avisan al cerebro. Entonces avisan, le dicen la rodilla ya está aquí, ya llegó, ya está recta. Pero como están muy estirados, avisan muy tarde. Entonces no, es por eso que no nos podemos fiar de lo que nos digan los ligamentos si los tenemos hiperextendidos. Y este ejercicio lo podéis hacer pues, 10 repeticiones, podéis hacerlo con las piernas en paralelo, podéis hacer con las piernas en rotación externa, lo que vendría a ser la típica posición de los bailarines, una primera. Podéis hacerlo con una sola pierna, lo podéis hacer con la otra pierna. Hay también la posibilidad de estar sobre una pierna y hacer otras cosas con la otra pierna, de manera que el cuerpo vaya entendiendo que ese es el punto cero de la rodilla y vaya cogiendo un tono muscular por aquí delante, que levante la rodilla de su sitio y haga el trabajo que no está haciendo el ligamento. Y con esto espero haberos ayudado a que tengáis una mejor salud, no solo inmediatamente, sino que cuando pasen 10 años podáis seguir bailando, corriendo, lo que os guste hacer.
y además estéis más altos y tengáis mejor elasticidad en esta zona y mejor postura. Os espero en el próximo vídeo que haremos en Danza a tu aire.